Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Señores, aquí estamos en Política con William Rodríguez por El Puerto TV. Señores, entro en materia de una vez porque traigo una información de esta que uno ve que todavía suceden en la República Dominicana. Hay un candidato a diputado del PRM, que incluso ya algunos periódicos habían publicado que él ganó, pero sucede y viene a ser que a este candidato le están haciendo un enredo su propio partido para favorecer otro candidato del mismo partido que en la actualidad es diputado. Y tengo aquí en la vía telefónica al candidato a diputado del PRM allá en Santo Domingo Norte, quien está pues luchando para que le den su diputación, Bernardo Candelario Acosta. Bernardo, gracias por estar con nosotros. Positivo. Buenas noches. Bernardo Candelario Acosta, municipio Santo Domingo Norte, Partido Revolucionario Moderno. Ya diputado electo por la Junta Central Electoral en el boletín número 5. ¿Qué ha sucedido? Una comisión del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, el licenciado Carlos Castro, adjunto del diputado actual, doctor Rojas. Después de la Junta manifestar que ya y los periódicos y el pueblo de Santo Domingo Norte celebrando el triunfo de esta diputación que le pertenece al municipio de Santo Domingo Norte, el doctor Rojas, adjunto, el doctor Carlos, adjunto del doctor Rojas, solicitaron una revisión. Y en esa revisión ahí prepararon un fraude que solamente Dios sabe y nosotros que le hemos dado seguimiento. Ejemplo, se solicitó una revisión de los votos nulos y observados. Y en esa revisión, por ejemplo, hay un diputado actual que tiene 16 mil votos, y en esa revisión Ale Lara, en esa revisión solamente les toca 80 votos de la revisión, y observando la número 2, la licenciada Lucy de León, que tiene 9 mil y pico de votos, también le ponen unos boticos ahí alrededor. Pero es que el doctor Rojas es una persona dichosa, porque esa diputación que está sustentando en la actualidad se la arrebató a esa misma compañera Lucy de León las elecciones pasadas. Con un panorama parecido a este. ¿Me dijo? Le arrebató la candidatura, o sea, la diputación a la otra en el 2020, con un panorama parecido a este. Correcto, correcto. Entonces, cuando seguimos observando el número 3, que es el que le toca al doctor Rojas, aparentemente, según ellos, quisieron preparar el fraude. Los electores que votaron por el doctor Rojas no debían votar, porque solamente él le equivale por encima de todos los candidatos a diputados, tanto del PRM como de la oposición, donde él sale con 151 votos. Por encima de mí, en la actualidad, según el fraude, tiene 21 votos. Ya nosotros sabemos que es un asunto jurídico y ya estamos en los tribunales. El martes, si Dios nos lo permite, estaremos ya en la feria, en el Tribunal Constitucional,
enfrentando la situación. El Tribunal Superior Electoral. Sí, señor. Simplemente nos sentimos acongojados por el asunto de la población. La población me dice que nos tiremos a la calle, que vamos a tirar goma, que vamos a quemar goma, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. Y nosotros hemos tratado de controlar lo que es la militancia que fue masivamente a votar por Milagro Candelario. Nosotros hemos sido regidor dos veces del municipio de Santo Domingo Norte. Hemos llevado un trabajo excelente, extraordinario, en combinación con mi partido, con las iglesias, con la Junta de Vecinos y una oficina comunitaria durante 8 años abierta de par en par para todos los municipios de Santo Domingo Norte. Hay un eslogan que dice: Bernardo Candelario, el diputado que tú conoces, el que no se muda, el que te toma el teléfono, y siempre con su oficina comunitaria para todo lo que es el municipio de Santo Domingo Norte, y algunas veces ha sido hasta más allá. Bernardo, y a todo esto, ¿qué está diciendo la dirigencia del PRM sobre esto? Porque es algo como insólito el hecho de que un candidato ya haya ganado y dije que otro, que ¿cuántos votos usted le llevaba a él? En el último boletín él tenía 8.833 votos y yo tenía 8.866, le llevaba 33 votos. Entonces solicito la revisión, y al solicitar la revisión, entonces ahí prepararon al junto de la comisión del Partido Revolucionario Moderno, que representa el licenciado Carlos Castro como delegado de la Junta del municipio de Santo Domingo. O sea que el delegado del PRM se confabuló con ese diputado para quitarle la diputación a Bernardo. Sí, está confabulado, pero quitarle la diputación, eso va a ser imposible, porque primero tenemos a Dios y tenemos el pueblo de Santo Domingo Norte, y vamos a asistir a los tribunales, y Bernardo Candelario sabe cómo debe de pelear. Pero en una, escúcheme, Bernardo, había una revisión de los votos de los candidatos a diputados. Y no había en esa revisión delegado de cada candidato. No, hombre, eso lo preparó él como quiera que fuera. En el segundo día nosotros participamos allí, pensábamos que eso era un asunto de la Junta, que todo iba a ser bien, que todo iba a ser legal. Y entonces nosotros participamos allí 2 días en forma de observación, aguantando agua, sol y sereno. Y cuando el licenciado Carlos Castro me dicen que mande un representante electoral, mandó, ¿sabe a quién? La Muerte Roja. La Muerte Roja, yo en lo que yo estuve buscando, el representante de la Muerte Roja agarró uno de la gente de él y llevó un representante de nosotros ahí. Y luego lo llamo a él, cuando tengo el representante, y me dice: Bernardo, yo tuve que salir, yo estoy sufriendo de la. No me recuerdo, yo estoy sufriendo y tuve que ir a mi casa a tomar un medicamento. Yo tuve que salir de ahí. Y él echó a todos los que estaban ahí alrededor en la revisión. Y la revisión no fue nada, la revisión para mí fue limpia. El problema que él quiso preparar el fraude fue cuando ya iban a computar lo que era el boletín. Que la revisión fue legal, el problema fue los números que pasaron en el boletín. Correcto, habían dos mesas que la tenían ahí arrinconada y esos dos colegios los subieron para arriba y aparentemente con una gran cantidad de que llegaron del colegio, las actas en blanco, aparentemente falsificaron los actas de esa naturaleza. Sí. Pero esas actas seguro están en otra parte, legales. No
Nosotros estamos solicitando al tribunal que se anule total el boletín número 6. En eso estamos y vamos a participar el martes, si Dios quiere. Y después que en dado caso que no logremos ganancia de causa, porque aquí sabemos que Papeleta mató o se alzó con todo. A mí quien me está sacando para afuera es el Partido Revolucionario Moderno. Y tomaremos acción entonces en asunto del Partido Revolucionario Moderno. Bernardo Candelario simple y llanamente se debe a Dios y a una población. O sea, si a usted no le dan ganancias de causa, ¿van a tomar otras acciones? Pero claro que sí. Es un problema ya que es judicial, nosotros lo conocemos, pero jamás Carlos Castro y la comisión del PRM y el doctor Roa me van a sustraer lo que es la diputación que le pertenece al municipio de Santo Domingo Norte y a la República Dominicana. ¿Y el otro diputado que es, no es de Santo Domingo Norte? ¿Me dijo? El otro diputado, el que están asignándole los votos, ¿no es de Santo Domingo Norte? Él tiene una clínica aquí, pero él nunca ha vivido aquí, el doctor Roa. Entonces, usted llevaba dos periodos como regidor y ahora aspiró a diputado. Correcto, fuimos regidor 2016, 2020, 2020 y 2024. Y ahora también corrido ganamos lo que fue la diputación. Aún Carlos Castro y el doctor Roa me quieren despojar de ella, pero se equivocaron. Pero yo primero veo. Primero tenemos el señor, la población. Y tenemos 66 años de edad, que solamente me ha tocado luchar y seguiremos luchando hasta la última consecuencia. Yo veo que ya los periódicos habían publicado que el PRM iba a ganar cinco diputaciones en esa demarcación y que los elegidos serían Alex Lara, Lucila de León, Bernardo Candelario, Patricia Alessandra Núñez y Milady Suero. Pero usted era el número 3. Yo era el número 5. Pero aquí en el orden que lo está dando el periódico, sí. Listín Diario, según iban ganando, usted era el número 3 en ese momento. Eso fue el segundo boletín. Eso fue el segundo boletín, que yo todo el tiempo me mantuve arriba del doctor Roa. Y el doctor Roa, a través de su de ir a la Junta, entonces ahí con el voto, el voto de, el voto arreglado el voto de método de Jón, de ahí comenzó, pero comenzaron es que, a pero es que no había método de Jón que le beneficiara a él. En este caso gana el que más votos tenga, porque ese también, él también era candidato del PRM, ¿verdad? Correcto, pero desde ahí a Bernardo Candelario lo ponen sacando y nosotros hemos ido chequeando y todo, y es como le digo, el doctor Roa y Carlos Castro jamás. El doctor Roa se la quitó en una oportunidad a las elecciones pasadas a la licenciada Lucy de Roa. Pero a Bernardo Candelario, y somos vecinos, tenemos 40 años conociéndonos aquí en esta sabana perdida. Pero usted puede estar seguro que fue la última vez que va a intentar. O sea, a hablar, a defender todo políticamente. Pero cuando nosotros no podamos de una forma u otra, llamaremos al pueblo de Santo Domingo Norte, especialmente donde tenemos nuestra fuerza, en Sabana Perdida. Entonces, ustedes ya fueron al Tribunal Superior Electoral. La Junta le dio ganancias de causa a los otros, pero usted va a apelar al tribunal. La Junta dio el último boletín, es como le decía, el último boletín. Por ejemplo, Ale Lara, que tiene 16,000 y pico de votos, apenas en la revisión de los votos nulos y observados aparenta con 80 votos. Lucila de León
que tiene 9,000 y pico de votos, tiene creo que 80 y algo también de votos. Pero el único que aparece con todos los votos, con todos los votos mayor a todos los candidatos, no solamente del PRM, sino del PLD, de la Fuerza del Pueblo, el doctor Rojas saca 151 votos. Parece que la gente no sabía votar. ¿Y usted cuántos votos de los nulos obtuvo? 97. Sí. Entonces usted sacó 97 votos y él sacó 100 y pico. Sí, pero como la meta era que el que estaba adelante era Bernardo Candelario, esta vez el número 6, él le disparó algunos votos con los otros candidatos, pero la meta era quedar encima de nosotros. Sí. Entonces, a usted lo estafaron con los votos nulos. Y el PRM está confabulado con este diputado. Ha habido una más o menos querer, pero a mí no se me ha estafado, porque es que le dije, en ningún momento ni en ningún lugar Carlos Castro y doctor Rojas me van a estafar con la diputación que le pertenece a Santo Domingo Norte y a la República Dominicana. Pero a todo esto, ¿qué dice la dirigencia, la alta dirigencia del PRM? No ha intervenido, no ha hecho nada. La alta dirigencia del PRM no ha dicho absolutamente nada, pero nosotros con PRM y sin PRM sabemos cómo vamos a enfrentar la situación. Bueno, nosotros, Bernardo Candelario Acosta, desde aquí le deseamos suerte y que le vaya bien, y estamos aquí abiertos a seguir este caso porque, señores, es una batalla, una lucha, ganar una diputación. Bernardo, y seguro que usted tiene menos dinero que el otro, ¿verdad? Bueno, si fuera por dinero, yo ni hubiese aspirado. Nosotros aspiramos por nuestro servicio comunitario y social y político en nuestro municipio Santo Domingo Norte desde hace unos cuantos años. No somos adinerados. Ahora, los pobres somos más. Y los pobres están atentos, están llamando. Bernardo, dígame, ¿qué es lo que vamos a hacer? La goma, que la calle, que eso. Nosotros tenemos controladito ahí. Pero nosotros sabemos lo que vamos a hacer. Y a última instancia, si tenemos que reclamar, le vamos a reclamar al Partido Revolucionario Moderno, con una huelga de hambre al junto de la población de Santo Domingo Norte. Bueno, ahí está el anuncio de Bernardo, que va a una huelga de hambre si no le resuelven su candidatura. Bernardo, que tenga suerte, que Dios le acompañe y que pueda salir airoso en esto, que a todas luces parece que hay algo raro. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a usted, yo vamos a salir airoso porque solamente estamos con Dios y compromiso con el municipio de Santo Domingo Norte y un poco más allá de la República Dominicana. Bueno, gracias Bernardo, muchas gracias. Bueno, señores, para que ustedes vean cómo son las cosas, en el PRM le están haciendo a ese hombre la trampa de su vida. ¿Pero qué trampa? ¿Qué trampa le están haciendo? Él iba arriba todo el tiempo. Después, con la revisión de los votos nulos, el delegado del PRM se inclinó para un lado y ha dejado al otro atrás. Al ganador lo dejó atrás. Y esto pasa, señores, y ha pasado muchísimas veces en los partidos, que hay delegados que favorecen un candidato más que otro y hacen todos los rejuegos para sacar de circulación. Pero miren qué coincidencia lo que dice Bernardo, que es la segunda vez que ese diputado intenta ganar de la misma forma. De la misma forma, buscando un arreglo en la Junta Electoral con el conteo de los votos nulos. ¿Cuántas cosas se ven en este país y estos partidos tapando vagabundería como esa? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar en esta situación? Seguimos con más.
del contenido de este espacio en política.